buenos días, amiguitos. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy es viernes, son las casi las 11 de la mañana. Y básicamente, como solamente tengo una clase los viernes, tomo este día prácticamente para hacer la limpieza, ir al súper, o sea, hacer de todo para que el fin de semana esté así, ¿ve? Solamente una vez a la semana hago limpieza extrema, por lo que el resto de la semana trato de no hacer el desastre mayor posible. Y pues sí, para todos los que se quieren ir a vivir solos, solamente les quiero decir una cosa. Piénselo dos veces antes de hacer esa locura. Porque a ver, siempre está la opción de contratar a alguien para que limpie, haga la comida, planche y todo. Pero cuando tienes un presupuesto de estudiante, créeme que el codo duele al triple. En fin, ya hice la parte que más me causa conflicto, que es barrer y trapear. Ya, nice, todo bien. Ahora me toca, pues, arreglar este cuarto. Hace unas semanas yo no estaba consciente de que debíamos limpiar los espejos y las paredes del baño. O sea, pasaba tan por desapercibido esto en mi mente que hace una semana que yo estaba lavando el baño me di cuenta de lo sucio que estaba. Sinceramente no sé como tal cómo limpiar, sí, cristales y paredes del baño. Lo que me ha funcionado hasta ahorita es limpiarlos como si fueran trastes. O sea, agarro una esponja, obviamente no es la esponja con la que lavo los platos, ¿verdad? Y le pongo igual el salvo, tantita agua, exprimo tantito, ya está jabonoso para limpiar los lugares que necesito limpiar. Y ya con un trapo seco, pues seco y así. Ok, ahorita sigue la parte de el excusado. Pasa algo similar con lo del tema del espejo. Hace unas semanas yo no tenía ni idea de cómo lavar el baño. Solo que a diferencia del espejo sí sabía que había que lavarlo. Así que me metí a San YouTube. La forma en la que yo lavo el baño es las partes, o sea, que no son del, como del excusado en sí, las limpio con toallitas. Y el excusado como tal lo limpio con esta cosa. Ay, Cloralex, este no es un comercial, esto no está pagado. No, de hecho no, o sea, ¿cómo Cloralex va a apostar por una persona que tiene un seguidor? Que si tú eres ese seguidor, solo te quiero decir, hola, ¿cómo estás? Esto es personal, esto es como una conversación de tú y yo, ¿no? Espero que en poco tiempo deje de ser solo un seguidor que tenga y próximamente, si Dios quiere, dos seguidores. En fin, como que se pone alrededor de la taza, dejas como 7 minutos y ya luego con el cepillo empiezas a... Y posteriormente haces... Y... O sea, le bajas el excusado y queda limpio. A ver, les grabaría el proceso de cómo limpio el excusado, pero estamos honestos. ¿Ustedes quieren ver cómo lavo un excusado? ¿Tú pagas el internet para saber cómo lavo un excusado? No, no lo creo. Estás aquí para contenido de calidad y contenido de calidad no es limpiar un baño. Así que nos vemos en la siguiente tarea, bebé. Interrumpimos la programación para enseñarles el paquete que me acaba de llegar. Ubican cómo hay gente que dice, ay, no me acuerdo qué pedí, vamos a ver qué es. Yo no soy esa persona. O sea, yo una vez de que hago la compra ya lo estoy rastreando. En fin, ese no es lo que les quería decir. Pedí esta prenda de ropa. Lo pedí creo que el miércoles y me acaba de llegar hoy viernes. Pues vamos a ver. Ay, no se ve ni...
La pedí en una tienda en Instagram. Damn. Es una racing jacket. No sé, me da cosa porque no tengo un carro Honda o algo así. Pero, o sea, está chida, ¿no? La pedí en la talla L para que me quede así sueltezona, ¿sabes? Está buena, ¿no? Espero que me quede bien. En fin, eso era todo lo que les quería enseñar. Vamos contigo de regreso al estudio, Alejandro. Alright, amiguitos, acabamos de regresar a su programación habitual. Ya me faltan pocas cosas para terminar de arreglar mi casa. Ahora mismo tengo que ir al súper, tengo que hacer la despensa. ¿Qué tip para todos los que pues hacen el súper? De verdad les recomiendo que hagan una lista antes de ir al súper para que no compren cosas que en verdad no necesitan. O sea, dediquen un ratito para decir, a ver, necesito esto, esto puede esperar y así, ¿ok? Igual, para tener una vida más feliz, lo que coman durante la semana sea cosas del súper, o sea que comida normal, pues, para que el fin de semana te dejes ir como gorda en tobogán. Claro que sí, porque a ver, o sea, qué flojera sería comer Shake Shack todos los días. Shake Shack es mi comida favorita, pero no la comería todos los días porque perdería como, ¿sabes? El encanto, vaya. Así que pues sí, regla número uno, hacer lista. Regla número dos, entre semana comer cosas en tu casa. Y número tres, disfrutar el fin de semana. Así que nos vemos. Para ustedes va a ser como un segundo, gracias a la magia de la edición, claro que sí, pero para mí va a ser como una hora. ¿Qué? Ya fuimos al súper. Les voy a enseñar un poquito de todo lo que compro en el súper un fin de semana cualquiera. No compré tanto porque todavía tengo comida en mi casita. Compré, estoy cansado, galletas de arroz, nice. Queso, arrachera, que eso está padre porque ya está marinado, ya no tienes que hacer nada, solo la tienes que poner en el comal y listo. Compré leche, compro mucha porque tomo café todos los días, yogur de tomar, compré Oreos, compré las de las que tienen relleno doble y las normalitas. Hagan una lista antes de ir al súper para que no compren cosas que en verdad no necesitan. Finalmente compré 3 revistas de todos los tipos de revista que puedan imaginarse para que cuando mis invitados vayan al baño tengan con qué distraerse, que no usen el teléfono. Esto puede esperar y así. En fin, ya falta poco para terminar de hacer todos mis deberes de la casa. Solo me hace falta guardar todo esto y arreglar tantito la sala y ya, nos despedimos. Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te quiero. No, no es cierto. Te amo. Ok, a seguir. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state.